episodio más, el episodio número 11 del podcast de Miso. Yo soy Bea, os hablo como de costumbre desde cerca de Estocolmo, en Suecia, y bueno, os hablo de, sobre todo de punto y de costura en este podcast que, pues, que ya llevamos 11 capítulos. Como siempre, bueno, dar la bienvenida a todos, extra bienvenida a las personas que pasan por aquí hoy por primera vez, y en fin, muchas gracias a todos. Espero que disfrutéis de este ratito conmigo. En Instagram soy @bea_miso y en Ravelry soy minimiso. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco porque, bueno, para mí es un día un poco habitual. Normalmente suelo grabar los lunes, hoy es viernes, pero es que estoy de vacaciones. Así que puedo hacer lo que me dé la gana, y lo que me da la gana es, bueno, en fin. No es que pueda hacer, sí, puedo hacer lo que me da la gana, pero bueno, no es que me haya dado la gana de grabar hoy, es que he estado mal. Aparte que el lunes fue Navidad. Sí, el lunes fue Navidad. Y luego he estado mal, se me nota quizá un poco todavía la garganta. He tenido un catarro y eso ha hecho que tampoco haya tenido un montón de cosas que poder enseñar, porque he estado con un poco de fiebre regular, tirando mal. Pero bueno. Empezaron mis vacaciones fuertes. Empezaron el día 21, fue mi último día de trabajo, jueves. El día 22 me levanté por la mañana aquí como una reina y hice una lista de las cosas que quería hacer estas navidades, aprovechando que, bueno, como no hemos ido a España y estamos aquí, bueno, estamos aquí los dos solos, entonces, bueno, es más tranquilo. No me pierdo obviamente el poder ver a la familia, el poder ver a mis amigos, el disfrutar del buen tiempo que suele hacer en Córdoba en esta época del año. Pero si hay que mirar el lado positivo, pues gano tiempo para hacer cosas, ¿no? Porque, en fin, como no tengo... Súper triste, no tengo amigos con los que salir. No tengo amigos con los que salir porque están todos no trabajando, están todos con sus familias y tal y para arriba y para abajo. Así que, bueno, como no tengo amigos, gano tiempo. El que no se contenta es porque no quiere. Bueno, el caso es que hice una lista, en fin. El caso es que... Tengo amigos, en realidad, el caso es que hice una lista de todas las cosas que quería hacer. En la lista hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cosas. De momento llevo 3. Y las hice... Y dos de ellas las hice el primer día. No sé cómo... No sé qué tal, no sé si en la semana de vacaciones, una semana larga que me queda, no sé si conseguiré sacar adelante alguna más, pero bueno, mucha fe no tengo. El caso, bueno, hice mi lista de cosas que quería hacer en plan en general. Luego estuve reflexionando acerca de las manos, de las cosas que hacer con las manos, de tejer, de coser, y de un poco del multiproyecto. Y bueno, en fin. Me hice un planning, un análisis de mis proyectos en progreso. Tiene esta pinta. Y bueno, hice una foto y la puse en Instagram. Y, en fin, fue un poco apabullante porque... Y vaya, fue, en fin, no sé si apabullante es la palabra, pero fue un poco impactante. Yo puse aquí mi fotografía en plan de... mis cosas pendientes, bla, 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 ¿seré capaz de hacer todo esto sin empezar nada nuevo? Y las respuestas fueron como, no, seguro que no, no, me temo que no, yo creo que no, no, y lo sabes. Luego, bueno, hay gente que me da un punto de positivismo aquí, que me dice, seguro que te organizas genial, tú di que sí, pero... es un poco lo... es la minoría, en realidad. La mayoría estaba aquí en contra de mi capacidad de autocontrol, o no sé cómo llamarla. En fin. El caso que, bueno, uno de los comentarios, por cierto, está interesante porque es de Alvis, Alvis Knits. Alvis tiene también un blog que se llama Mi Chocolate Comenta. Y teje súper bonito, así que merece la pena ir a echarle un vistazo. Y dice, molan tus martes de mangas, pero deberíamos organizar algo para los whips. Viernes de whips o algo así. ¿Qué os parece? Porque, bueno, ella dice que tiene tres cosas de 2014. Yo tengo también un jersey que es de la prehistoria. Me quedan solo las mangas, pero bueno. Pueden ser martes de mangas, de proyectos actuales.
viernes para ir sacando un poco whips, por ejemplo, hay que limpiar un poco las cosas, hay que limpiar un poco ¿cómo se dice? Los cajones donde guardamos los proyectos y tal, ¿no? En fin. Otro comentario que era interesante, en este es un comentario de María Jesús, que me dice, en esa tabla hay hueco para otros dos proyectos, no digo más. Y bueno, no sé si era premonitorio o no, pero un poco quizá. Ahora ya llegamos a eso porque primero voy a hablaros de los proyectos que sí que estaban en la tabla. Empezamos con el On the Beach, que es mi jersey verde, ese que digo que es del año Catapum, que podría beneficiarse tremendamente de los viernes whips. No lo he tocado, o sea, ese jersey no tiene prioridad absoluta en mi vida, así que donde quiera que esté, sigue. Sigue. Nasty de Plastic. Ahí han salido los 90 un poco. Nada de nada, no lo he tocado. Radiate. Lo he tocado. Y tengo un dilema. En fin, os cuento. Esto está. Estoy con las mangas. Si os acordáis, tuve que deshacer una manga entera. Bueno, entera no, la llevaba por aquí, por debajo del codo. Y la tuve que deshacer porque me apretaba. Entonces, pues, la deshice entera, recogí en la sisa 4 puntos más y la volví a tejer. Entonces vuelvo a estar más o menos aquí. Problema. Que no sé si no me aprietan, pero no sé si me parece demasiadas disminuciones. Creo que quizá me hubiera gustado más. Porque en este tramo tiene 10 disminuciones, que es lo que había que hacer según el patrón para el número de puntos que yo tengo en mis mangas, pero quizá en vez de hacer 10 disminuciones aquí, son 10 disminuciones cada 6 puntos, a lo mejor tendría que haber hecho 6 disminuciones, así como cada 10 puntos, porque bueno, no sé, no sé. El caso que bueno, eso por un lado no me convence del todo, y luego por otro lado. Ya has comentado alguna vez que no tengo lana suficiente rosa para hacer el jersey entero como es el patrón original, que solamente tiene contraste aquí en el canesú. Así que quiero hacer como ha hecho mucha otra gente, volver a meter el color de contraste pues, en la parte de abajo de las mangas y probablemente en el elástico del jersey que no lo tengo terminado. Y he empezado a hacer un poco eso. He empezado a hacer un poco el mismo a replicar, digamos, replicar, sí, ¿no? A replicar esta parte del canesú, no la más ancha, sino esta un poquito más estrecha, mi idea es hacer esta, o sea, alternando rosa y gris, luego pasar a este punto de aquí y luego simplemente hacer no sé cuántas vueltas tiene esto aquí, no recuerdo, pero bueno, más o menos las mismas vueltas que había en el cuello de elástico, hacerlas en el puño. Problema, que no me gusta cómo está quedando. No sé si me gustará más. Una vez que hubiera metido el gris oscuro y siga para adelante solo en gris oscuro, pero ahora mismo no me está gustando. Para empezar lo tengo que deshacer porque este trocito solo. Porque la cantidad de puntos que tenía, o sea, cuando llegué a esta altura me faltaban dos o me sobraban dos para que me cuadrara la cuenta para esto. Y quité dos. Pensando, el brazo va cada vez más pequeño. Y entonces esta parte, igual se tiene que apreciar perfectamente, ahí está. Mucho más, quiero decir, porque es como punto más elástico y tira, no sé, no queda cómodo, o sea, esa parte realmente aprieta y queda fea. Así que tengo que deshacer este trocito, aumentar esos 2 puntos que necesitaría, o quizá deshacer hasta aquí, ¿dónde está? Hasta aquí donde tengo el ganchito, hasta aquí, una vuelta antes, que es donde deshice, donde disminuí por última vez y seguir. No lo sé. El caso es que algo tengo que hacer con esta manga que no puedo seguir para adelante del tirón. Y este jersey me trae por la calle la amargura. Porque lo tejí cuando iba por la cintura, lo tuve que deshacer entero. Lo volví a tejer entero el cuerpo. Cogí una manga y hice la manga casi entera. La tuve que deshacer.
otra vez la manga para acá. Y es como, no puedo más. No es que, quiero decir, mi ejercicio me gusta, o sea, no lo voy a deshacer, lo termino seguro, pero ahora mismo no estamos, no nos llevamos especialmente bien. Ahora mismo no somos especialmente amigos de este proyecto y yo, porque me ha dado mucho tormento. Y yo creo que me merezco algo mejor. Más cosas. Siguiente proyecto, los calcetines. No los he tocado tampoco. La idea es tocarlos quizá justo el último día antes de incorporarme al trabajo para podérmelos llevar al día siguiente y tejer en el tren. Así que no están tocados, pero no hay prisa. Luego, bueno, el My Favorite Things no lo he tocado tampoco. Y eso está pesando sobre mi conciencia porque realmente quiero hacer un... Realmente quiero hacer un bloque nuevo y estoy, bueno, he estado un poco... Como he estado pachucha, pues no me voy a machacar con eso. Pero lo tengo un poco ahí dándome vueltas un poco en la cabeza. Quizás este fin de semana. Y luego el Sunset, mi jersey. El Sunset Highway. He estado tejiendo en él. Os voy a enseñar los avances solo porque está muy, porque está bonito. Y me gusta un montón cómo está quedando. Realmente no se va a notar porque lo único que he tejido ha sido un poco en el cuerpo, loco. Pero está ya así. La última vez que lo enseñé creo que andaba como por aquí. Tampoco he tejido tantísimo rato, no le he dedicado tanto tiempo, así que... Estoy bastante contenta. Y es que tengo muchas ganas de terminarlo, la verdad. Creo que este va a ser, quitándolo de hacer el talón de los calcetines, creo que va a ser el único proyecto de Navidad que de los que me había apuntado hoy en mi tablita, el único que cumpla, si soy sincera, que era terminar el cuerpo de esto. El resto de cosas, bueno, poquito a poco, no hay que darse prisa. O por lo menos no hay que meterse prisa. No hay que estresarse con esto. Y bueno, el primero de los proyectos que he metido aquí un poco con calzador es el bolso del calendario de Adviento de Farbenmix. Ya os hablé de ese bolso en el episodio pasado, os enseñé la tela que tenía pensado utilizar para afuera, una posible tela que tenía pensado utilizar para el forro y bueno, más o menos os conté que tenía plan de hacerlo no en paralelo con el cose conmigo, sino probablemente después, ¿no? Con el tema del trabajo y del fin de curso y todo, pues no me iba a dar tiempo a ponerme al día, ¿no? Bueno, lo he terminado pues, esta semana, o sea, lo he empezado y terminado esta semana. En realidad es una costura bastante sencilla y bastante rápida. El no haber seguido el cose conmigo misterioso tiene el lado negativo, que es como, bueno, me he perdido un poco la diversión de hacerlo con todo el mundo, y el lado positivo de que ya... Había visto el resultado cuando empecé a coserlo, antes de empezar a coserlo, quiero decir, y eso, bueno, me dio una idea más clara de cómo lo quería hacer. Y la idea clara que me dio fue que me gustaba mucho, me parecía un bolso que puedo utilizar mucho de diario, así que me decidí cambiar la tela que tenía elegida para el interior para poner una un poquito más oscura, que sea un poquito más sufrida, que aguante un poquito más el trote que se lleva al final un bolso por dentro, ¿no? No lo he dicho, el bolso tiene un nombre, no se llama bolso Farbenmix, es un nombre en alemán que me voy a arriesgar a pronunciar siguiendo... ya digo que no es alemán, pero el traductor de Google tiene un botoncito ahí en el que le das y te pronuncia las palabras. Todo parecido en lo que... todo parecido con lo que dice un alemán y lo que dice Google. Igual es pura coincidencia, todo parecido entre lo que dice Google y lo que digo yo, no tendrá nada que ver. Se llama Strandloafer, algo así. Lo escribo por aquí, señalo los dos sitios porque nunca me acuerdo en qué lado es, lo escribo por aquí arriba. Y esa palabra es el nombre de un pájaro. El pájaro se llama en español calidris. Y vulgarmente se le conoce como correlimos o playero. Es un pájaro chiquitito que parece ser que pulula por las playas. Porque es precisamente en eso en lo que están pensando los alemanes, ¿no? A esta altura del año, hace frío, está oscuro y entonces están pensando en irse a la playa, a corretear. Yo también. En fin, que me enrollo.
El bolso está terminado y estrenado. Y estoy súper contenta con el resultado. El patrón es gratuito hasta el día 31 de diciembre. O sea, quiere decir, hoy es día 29, hasta pasado mañana. Espero poder editar hoy y publicar. Por lo menos espero poder publicar antes del 31 por si hay alguien que in extremis quiere ir y comprarlo. Os enseño el bolso. Es un bolso bandolera. Se cierra con una solapa por delante. Luego, es bastante ancho, o sea, la base es bastante ancha, con lo cual no abulta un montón. Sobre todo si no lo llevas lleno, pues queda, lo puedes aplastar todo lo que quieras. Pero luego muy espacioso, o sea, la idea en la descripción del patrón te dicen que la idea es que te quepa dentro una toalla para ir a la playa, las chanclas y la crema solar y no sé cuánto. Yo creo que cabe. Me ha costado un montón de trabajo no ponerle colorinchis por ninguna parte. Digamos, por ninguna parte de fuera, porque quiero poderlo utilizar de diario, porque el bolso que tengo de diario es bastante pequeño y es como tengo que elegir. O me llevo un proyecto de punto o me llevo la cámara de fotos. Y el bolso al final siempre va ahí hecho un Tetris. Cada vez que quiero sacar algo, tengo que sacar todo para volverlo a meter después. Es un poco coñazo, ¿no? Así que este me va, para ir de diario, me va a servir bastante, creo. Detalle. Bueno, os enseño la tela que compré para adentro. Es verde. Es una tela, es algodón de patchwork. Es verde oscuro. Igual no se aprecia el detalle. Si no se aprecia, pondré una foto. Es verde oscuro con unas hojitas en verde claro. Bastante simple. Compré esta cinta que limita los bolsillos. Bueno, tengo tres bolsillos en un lado y dos bolsillos en el otro para poder organizar un poco aquí las cosas. Tengo una cinta con un mosquetón para enganchar las llaves y tengo, bueno, tengo en el otro lado, he puesto esto, que es simplemente una solapita en la que se pueden enganchar cosas también. Y mi idea es, si alguna vez utilizo esta bolsa para ir al gimnasio, obviamente no me cabe todo lo que me hace falta para ir al gimnasio cuando voy normal, porque siempre tengo, o sea, hay que llevar la toalla, la botella de agua y tal, pero si voy a clase de yoga, necesito menos cosas. Para empezar, no necesito llevarme las zapatillas, porque se hace descalzo, y no necesito a lo mejor llevarme, no sé, que si tanto potingue, no necesito a lo mejor lavarme el pelo después, bueno, en fin, así que, y bueno, entonces aquí puedo colgar el candado para la taquilla del gimnasio. Y eso, tiene su bolsillito, está estupendo. Luego, el asa es comprada, la compré, o sea, viene así tal cual, o sea, viene desde el enganche metálico hasta el enganche metálico, ¿no? Y es un asa graduable. Se puede, obviamente se puede hacer y te da las instrucciones en el patrón para que la hagas, pero bueno, la tenía de un bolso que hice hace tiempo y que tiré porque era un truño pinchado en un palo, para que vamos hablando mal y pronto. Así que la estoy reciclando. Tiene aquí en el lado, también tiene un detallito, la misma cinta. En teoría era para colgar esto, que es un reflectante, muy importante en esta época del año aquí en Suecia. Pero cuando fui a coser la solapa, la puse en el lado contrario y de manera que cuando me cuelgo el bolso, esto queda por delante y mi idea era que poder llevar el reflectante por detrás, ¿no? Luego le compré un parchecito termoadhesivo, que es una bicicleta, puesto aquí. No quería tampoco nada muy, no quería nada muy llamativo. Y para cerrarlo, estoy utilizando unos botones magnéticos. Son de Prim. Y no estoy 100% segura de que me encanten, porque van cosidos. Hay botones magnéticos, estos típicos de cerrar bolsos, que lo que tienen son dos lengüetitas metálicas, que hay que perforar la tela y meterlos por dentro. Y esos son un poco reguleros, porque al final estás haciendo un agujero en la tela y con el uso puede ser que se rompa. Pero es que estos, al ser cosidos, o sea, son cosidos como un botón normal y corriente, con lo cual no queda entero pegado. Entonces, al tirar, no sé, me da la sensación de que no va a aguantar bien. Voy a poner una foto por aquí para que se vea lo que estoy diciendo, lo que estoy intentando explicar, porque no creo que se me entienda. Y la idea que se me está rondando por la cabeza es quizá poner una gotita de pegamento,
Porque, o sea, realmente me da la sensación de que me voy a quedar con el botón en la, o sea, pegado, o sea, que se va a romper la costura a base de tirar, porque es como darle tironcito para poderlo abrir y cerrar. No sé, no me tienen súper contenta. O sea, son bonitos, son del mismo color que los herrajes del bolso, que era lo que me interesaba, pero no estoy convencida del todo con eso. Pero bueno, de momento Suecia es un país bastante seguro, así que no es el fin del mundo si no se quedan bien cerrados, así que bueno. Y así está. Un proyecto terminado. Y como digo, súper rápido de coser, lo empecé una tarde y lo terminaré mañana siguiente sin qué decir. Porque, bueno, básicamente porque ya me cansé, ¿no? Porque como he estado un poco así, al final me mareo, ¿no? Estar mirando para abajo y eso. Pero bueno, ese ha sido el primer proyecto que he metido de costura. El segundo es un jersey porque, ¿qué pasó? Fui a la tienda de telas a comprar el forro y la guata termoadhesiva, que fue al final lo que utilicé, o sea, hice lo mismo que decía el patrón y la verdad que estoy muy contenta, creo que queda súper bien. Y aquí los Reyes Magos no vienen. Después del 25 de diciembre llegan las rebajas. Así que es complicado, es complicado. Así que compré tela de oferta. Estaba bastante rebajada, una tela de sudadera gris, bastante, no, no muy gruesa. Estoy ya cosiendo una sudadera con ella. El patrón se llama Lin y es de la casa Patidou, también una casa alemana. Son los que tienen todos los patrones de costura. Bueno, no todos, pero hay mucha costura en Alemania. Es un gris normal y corriente. Lo único que tiene son como pequeños puntitos de colores, muy chiquititos, muy sutiles, y que me dijo la chica de la caja que la razón por la que la tenían tan rebajada es porque al final los puntitos de colores se le van. Por mí, sin problema, no necesito tener puntitos de colores bien. Son muy chiquititos, es como un tweed efecto, pero mucho, bastante sutil. Entonces, si te fijas y lo ves, está bonito, pero si se le caen, pues tampoco me va a quitar el sueño. Y esto lo empecé a ir por la tarde y está así. ¿Qué me queda? Me queda la capucha, que la tengo cortada y la haré hoy seguramente. Y me queda lo rematar, los bajos de tanto de los puños, de las mangas como del cuerpo. No los tengo rematados porque estaba bastante segura de que tenía tela de puño gris y no la tengo. La gasté este verano la que tenía. Así que no creo que vaya hoy al centro para nada, pero el fin de semana seguramente mañana sí, así que ya compraré un poquito de puño y lo remataré el año que viene probablemente. He utilizado una tela en contraste para los bolsillos y también para el forro de la capucha y quizás sea más fácil. Aquí tengo un poquito suelto, creo. No. Es una tela que tenía comprada para hacerme un vestido o algo así, pero últimamente estoy en una fase que, bueno, no, no estoy en ninguna fase, pero lo compré porque estaba bien de precio y tal, y realmente no lo veo muy para. Yo no me voy a poner un vestido de este estampado para salir, o sea, con el fondo este, si fuese un fondo más oscuro, pero, o sea, mis vestidos son todos oscuros, o sea, no. Y hay una razón por la que me los compro siempre, me los coso siempre, así es que es como me gustan. Entonces, la zona de confort es la zona de confort. Y cada vez que intento salirme de la zona de confort, lo paso mal. Y la vida es muy corta para sufrir. Así que he decidido utilizarlo para esto y posiblemente me haga un pijama. A juego con la sudadera. Esta sudadera, este patrón lo cosí ya hace. ¿El año pasado fue? Sí. Lo cosí el año pasado y me sucedió que, bueno, compré el patrón, lo imprimí, calculé la talla, la recorté, bajé de peso. Y me sobraba, y el patrón era grande. Entonces, bueno, la sudadera que tengo, os pondré una foto para que la tenga en el blog también, os pondré un enlace, pero quizá ponga una foto por aquí en algún sitio. Me está grande, o sea, es bonita, pero me está grande. O sea, para estar en casa está muy bien, pero para salir a la calle no me siento cómoda con ella. Así que tenía muchas ganas de hacerlo de nuevo y cuando vi esta tela vi la oportunidad.
y en ella estoy y se quedará terminado antes de que empiece el curso, seguro, antes de que empiece el trimestre nuevo. Este es el segundo proyecto que he metido con cuña aquí. Bueno, y solamente por explicar un poco el vídeo de la cabecera, que lo grabé cuando estuve en la biblioteca, os voy a enseñar un poco la pequeña montaña de libros que me traje cuando fui a la biblioteca. ¡Uy! Ahí está. La biblioteca pública aquí tiene un límite de, creo que son 20 libros que te puedes llevar a casa a la vez. Yo tengo ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No estoy ni cerca de la mitad. Bueno, sí, estoy cerca de la mitad, pero no estoy ni cerca del tope, ¿no? Siempre procuro hacer así, traerme todos los que veo que me van llamando la atención y ya lo voy decidiendo. Y quería, bueno, uno de los que me he traído es este, el pequeño libro del Hygge, que, o sea, sé que es bastante popular porque lo he visto mucho en, bueno, he visto muchas fotos que ponéis en Instagram o en Facebook, he visto en blogs, y, o sea, no creo que me siente a, perdón, a leerme el libro, porque, en fin, bueno, no es una novela ni nada de eso, pero bueno, quizás echarle un vistazo y ver si hay algo que yo pueda incorporar a mi vida para hacer que mi vida sea un poquito más Hygge. ¿Alguien lo ha leído? ¿Comentario? Ahora mismo me estoy leyendo otro, ya os contaré cuando me lo haya terminado, pero me llama la atención bastante esto. Y bueno, si alguien tiene algo que comentar, dejar un comentario ahí abajo que, y luego ya hablamos del Hygge como estilo de vida. ¿Tengo algo más que enseñaros? No. Tengo que disculparme porque, bueno, no sé si este capítulo creo que ha sido el que más trabajo me ha costado de grabar de todos los que he grabado hasta hoy, porque entre que me pica la garganta mucho y tengo necesidad de toser y tengo la nariz un poco congestionada y me cuesta respirar, no me llega el aire, y luego aparte hemos comprado compramos una especie de centro de Navidad y de repente la salida es una flor gigante y creo que algún tipo de alergia es esto. Y ha salido esta flor, que no sé cómo se llama, que es de un bulbo. Y huele un montón. O sea, huele bien, pero creo que soy alérgica. Porque me pica la nariz y hace que me pique la garganta mucho más. Así que creo que hemos comprado una planta que me produce alergia. Oh, Dios mío, estoy viendo que ahí está saliendo como otro ramo de eso para tener más flores. No sé si voy a sobrevivir a eso. En fin, el caso que este creo que ha sido el peor capítulo, el capítulo que más me ha costado grabar de los 11 que llevo hasta ahora. Espero que no sea tan horrible como yo ahora mismo me lo imagino en mi cabeza. Si es tan horrible así, cuando lo veas lo quitaré, no lo haré de nuevo, pero perdón. Espero que no sea tan horrible como ya lo mismo lo imagino en mi cabeza, que le pueda sacar algo de provecho una vez que lo haya editado y haya cortado todos los ataques de tos que me han dado. Y nada, espero que, bueno, pues eso, que os haya... Perdón, espero que os haya gustado. ¡Qué pesadilla! Espero que os haya gustado y que me perdonéis la... todo, porque, en fin, qué desastre. Y nada, espero que os haya gustado, espero que tengáis, que estéis pasando una fiesta estupenda. Yo estoy comiendo como si no hubiera un mañana, me estoy comiendo hasta el turrón que no me gusta. Por alguna razón siento la necesidad, lo veo ahí y es como, para adentro. De comerme un tomate no siento necesidad, pero el turrón hasta el que no me gusta me lo estoy comiendo. Y nada, lo que nos queda ya es acabar el año con buen pie y empezar el año con mejor pie todavía. Y como obviamente ya no voy a grabar nada hasta el año que viene, pues os deseo que tengáis una buena noche, que lo celebréis todo a lo grande que os apetezca. Si os coméis las uvas, que os comáis las 12 uvas bien, que no se atragante nadie. Si sustituís las uvas por otra cosa, pues que sea algo que esté bien rico. Y nada, ya sabéis, si queréis saber más, por cierto, si queréis saber más de tradiciones o supersticiones de fin de año, os invito a pasar por el último episodio de... en Chile Needs, no acuerdo ahora qué número es, lo pondré por aquí y os pongo el enlace en las notas del capítulo, porque hablan de un montón de tradiciones de fin de año, entre ellas una que incluye un martillo. Ahí lo dejo. Tremenda la abuela de Marte. En fin, que me enrollo como una persiana.
Que nada, que lo paséis bien y que entréis el año súper bien. Nos vemos en... Quizá el día 8 vuelva a grabar, no sé. Quizá el día 8 esté demasiado llorando. ¡Ah, que me enrollo! Que tengáis una buena entrada de año y que nos vemos lo antes posible. ¡Hasta luego!